Segunda semana del desafío, cumpleaños 46. Para los que no han estado todavía por aquí, por este lado, y no están muy enterados, resulta que en 44 días voy a cumplir 46 años. Mira, está más o menos cerca. Y entonces he decidido celebrarlo de una manera particular. Nada de mega fiesta, nada de viajes, nada de tatuajes. Lo que quiero es ponerme mucho más en forma. ¿Y en qué consiste el ponerse más en forma? Pues perder kilos, pesar como máximo al 9 de mayo, que es mi día de cumpleaños, 80 kilos. Empecé el desafío con 87. Y lo otro que quiero hacer es aprender a pararme de manos, hacer el pino. Entonces, esos son los dos retos. ¿Por qué esos dos retos? Pues bien, porque muchas veces, por esta edad, la mayoría de nosotros, por esta edad, decidimos acomodarnos, decidimos aceptar sin pelear, aceptar mansamente, resignadamente el decaimiento. Pensamos, la mentalidad que tenemos es que con los años llega el decaimiento. Pues bien, resulta que no es así. El decaimiento va a llegar, eso sí es fijo, eso no lo podemos alterar, es ley de la vida. Pero no tiene por qué llegar tan pronto. Hay muchísimos ejemplos en el mundo, muchísimos ejemplos de comunidades alrededor del mundo y muchas personas que han luchado contra el decaimiento y han podido conservar muchas de sus cualidades durante una gran parte de años. Y entonces, este desafío lo que sirve es como inspiración, como motivación para que aquellos que están cerca de mi edad, que son muchos de los de la audiencia de este canal, nos motivemos a luchar contra el decaimiento, porque una cosa es el decaimiento natural y que el cual no podemos escapar, y otra es el que nos llega por complacencia, por pereza, por no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, este desafío es para motivarnos a luchar, para conservarnos en el mejor estado de forma posible, porque de eso se trata las notas del aprendiz, de ser nuestra más extraordinaria versión, tanto intelectualmente como físicamente, como espiritualmente, como moralmente, en todos los campos de la vida, ser nuestra versión más excelente. Entonces, lo que estaba haciendo durante estas dos semanas que lleva el desafío es mejorando la dieta y practicando, como ya habéis visto, pararme de manos. La cuestión es, ¿cómo me fue esta semana? Pues los resultados son mixtos, y es que estuve haciendo algunas operaciones, algunas matemáticas, y resulta que para mi fecha de cumpleaños me quedan como 44 días, más o menos, y resulta que eso significa que tengo que bajar casi 800 gramos cada semana. Eso es bastante. Hace mucho rato que no bajo toda esa cantidad de peso. Antes me era más fácil, no sé por qué. Quizá era porque era más estricto. Desde hace unos meses, pues parece que con la dieta no he estado tan estricto como debería ser, y entonces me cuesta mucho bajar 800 gramos en una semana. Y eso significa que la cuestión está muy apretada. La posibilidad de fracaso al final del desafío es grande. Es más, está más del 50% la probabilidad de fracaso. No hice los cálculos bien. Quizá cuando establecí el desafío he podido darme un poco más de margen, pero bueno, nada de rezongar, porque precisamente los desafíos, estos exigentes, los que nos obligan a mejorar, porque lo importante de las metas no es tanto conseguir las metas, sino la transformación que ocurre dentro de nosotros. Cuando perseguimos metas ambiciosas, cuando tenemos desafíos grandes, esos desafíos normalmente no los podemos alcanzar con nuestro mismo nivel de competencias actual. Entonces tenemos que crecer, evolucionar. De eso se trata, de crecer, de evolucionar, de cada día ser mejores. Entonces, el desafío lo empecé con 87 kilos. La primera semana fue bajé 2 kilos 85, pero esos 2 kilos son engañosos, porque cuando uno empieza a hacer la dieta va eliminando agua y un poco del glucógeno que tiene almacenado en los músculos, entonces esos se pierde fácil. A partir de la primera semana de los 85 kilos es que viene lo difícil. Y entonces,
¿Cómo nos fue esta semana? ¡Tan! 84.6, 400 gramos, la mitad de lo que debería haber bajado. Así que, por eso mi preocupación, ¿qué toca hacer? Pues, mucho más estricto con la dieta y mucho más estricto con el ejercicio. La semana pasada hice ejercicio como 5 días, 5 sesiones de ejercicio. No es suficiente, va a haber que hacer un poco más, porque si no, no llegamos. El reto está encima, así que toca mucha disciplina, toca mucha dieta y mirar cuidadosamente todo lo que entra en la boca. Así que te contaré qué pasa la próxima semana. Permanece atento. Nos vemos.